Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar. Ayer, Maramate. Ayer estuve con Maluma. ¿Ah, sí? O sea, yo sabía que ese momento iba a llegar a... En algún momento de tu vida. Exactamente. Y ayer una amiga y yo nos fuimos a ver a Maluma. Y de hecho, si mi amiga hubiera alargado la mano, sí, según él pasaba por debajo en el hormiguero, sí, le hubiera tocado la cabeza. Le hubieras tocado. Yo no estaba tan cerca. ¿Y no tuvisteis tentación de lanzaros? Pues mira, me he dado cuenta que soy una señora contenida. Ya. Pero qué tío tan simpático. Buah. No te haga falta nada, aparentemente. Mira, de los tíos más guapos que he visto yo en mi vida. O sea, bueno, vamos a ver, salvando lo presente. Hombre, por supuesto. Salvando lo presente. Por supuesto, Javier. Espectacular. Bueno. Estaba Pablo Motos, que le hacía hasta más guapo a él. Estábamos todos más guapos. Eso me pasa a mí, sí, con todos mis amigos, que al final me dicen vente porque, porque ganamos. Totalmente, es un muy win-win bien. En toda regla. Oye, muy bien, Maluma. Bueno, Maluma, mucho. Maravilloso. Y el hormiguero también, que estuve allí invitada y genial. Fenomenal, me alegro muchísimo. ¿Tú qué tal ayer? Pues ayer una tarde estupendísima, pues como todas las lavando tardes. Lavando codos. Exactamente. Lavando codos. Como todas las tardes, pues estudiando un buen rato. Pero eso te dará un buen futuro, tú lo sabes, ¿no? Sí, bueno, me va a dar un futuro, me voy a dedicar a la política yo a partir de pasado mañana. Pues no, Mar, pues no, no me va a dar ningún futuro. Te va a dar conocimiento, Javi. Bueno, me da ratos de ratos, mis ratos me da. Claro. Las cosas en la vida compensan, si mi no compensan no se hacen. Pues sí, hombre, claro, a nivel personal me compensa, que, por claro, supuesto. Para que es un esfuerzo diario e intenso. Pero bueno, tuve mi paseíto con el perro, con un frío de narices. Se va a pasar este frío. Jolín, en algún momento. Me decía mi mujer, dame la mano. Yo es que siempre tengo las manos calientes, entonces siempre está con el dame la mano, que tenga las manos calientes. Pero, ponme la mano aquí, Macorina. Ayer no tenía caliente ninguna parte de mi cuerpo, vamos, estaba todo helado. Qué frío, por Dios. Seré muy exagerado. Pero es que yo el frío lo llevo fatal. Sí, sí. Fatal. Ya lo calentaremos. Buenos días, Javi y Mar. En Cadena 100. Bueno, dice Jenny que su marido tiene unos pantalones que eran azul marino, ahora son morados del desgaste que tienen, y unas zapatillas con la suela más desgastada que se hiciera el Camino de Santiago 4 veces. La cartera tiene como mínimo 15 años, es fea de narices. Todo eso se lo tiraría. Qué barbaridad. Bueno, pues debe estar al mismo nivel que nos cuenta, hablando de tirar cosas, Conchi Pernia, que dice el pijama de Cobra Kai. Maldita sea la hora que se lo regalé. A ver, ¿qué tirarías tú de la ropa que tiene tu marido? Esther, buenos días. Hola, Esther, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, yo tiraría los calzoncillos de la suerte de mi novio. Bueno, que él dice que son los calzoncillos de la suerte. Yo le llamo los calzoncillos antivicio. Pero ¿cómo vas a tirar eso? Pero por Dios, pero si eso realmente trae suerte. ¿Cómo son esos gallumbos, Esther? Pues mira, son los típicos slip de flores imposibles, sí, horrorosos, súper apretados, pero vamos, de verdad que hacen daño a la vista. La primera vez que yo se los vi fue cuando estuvimos juntos la primera vez, y cuando se desnudó dije, madre mía, este tío se tiene que querer un montón. ¿Ves? Casi está ocurriendo. Se pero tiene bueno, que querer un montón. Lo sigue conservando. Pero ves, le trajeron suerte, si es que estaban ahí la primera vez, si es que, ¿cómo le vas a quitar eso? No lo he tirado todavía. Lo que pasa es que Esther ha dicho que son los calzoncillos antivicio, con lo cual puede empezar a traerle mala suerte. Pues fíjate la suerte que le traerían, que aun siendo antivicio, como Miami, tú estabas allí. Sí. Hay que reponerles unos, hay que comprarles unos de la suerte, Esther. Los calzoncillos de la suerte están por encima de todo, están por encima de bueno, la situación, de la realidad, claro, te permiten hacer cosas que la realidad no te permitiría. Espérate por eso, que Esther no coja un tijeretazo, le meta ahí al calzoncillo de la suerte. Pues las consecuencias pueden ser fatales. Gracias por llamar, Esther. David, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos. Oye, antes de nada, Ravi se ríe porque tiene calzoncillos de la suerte. Eso te iba a decir. ¿Tú tienes calzoncillos de la suerte o no? También, eso todavía lo tengo guardado. No me los han tirado todavía. Claro, claro. Es que yo también tengo. Mira, yo el heredé una sudadera de mi hermano. Sí. Pues en el año 91, que trajo de Estados Unidos en un intercambio. Sí. Y nada, pues de esto que me la ponía para todo. Y un día, pues hace un par de añitos, o sea, ya en 2019, voy al contenedor, miro, digo, uy, esa manga me suena, pues adivinad lo que estaba en el contenedor. No me lo puedo creer. Te la había tirado, pues, de verdad.
Tiradísimo, ahí estaba. Entonces, claro, no solamente me quedo con eso, subo indignadísimo a mi casa, sí, y me dice, le digo a mi mujer, oye, me he encontrado mi sudadera de hace 20 y tantos años en el contenedor, bueno, de sí, Estados Unidos. Y me llega y me dice mi mujer, ¿ves? Es que ni siquiera los que rebuscan en la basura la quieren. Ay. Así que fija cómo estaba. Pero tú fíjate qué respuesta más hábil tuvo ella, ¿eh? Sí, claro. Entonces yo perdí una sudadera y gané un poco de dignidad ese día. Sí, pero bueno, no mucha, ¿eh? No la recuperaste, no la sacaste de la basura. No, la verdad que no, me dejó tan chafadísimo, ya, que dije, bueno, digo, lo voy a dejar ahí, digo, voy a... Digo, no es una indirecta, es una directa. Pero todavía, hombre, te acuerdas de ella, ¿eh? La echas de menos. De todas maneras, mucho. Son 20 años, ya la habéis sacado al partido suficiente a una sudadera, bueno, ¿eh? Parecía una camiseta, ¿eh? De lo fina que se había quedado, y aparte había perdido el color y todo, pero bueno, oye, ya el cariño... Sí, el cariño, eso claro. Gracias por llamarnos, David, un abrazo fuerte. Cuando llegues al trabajo y tengas todo preparado... Que no te corten por aquí. Y no te corten por aquí. Eso me lo hacía mi padre. Claro, pues cuando eso. Cuando era pequeña, me acabas de abrir una ventana tan cuando bonita. Cuando llegues al trabajo, que no te corten por aquí. Ni por aquí. O cuando llegues al trabajo y coloques, sí, tus cositas, sí, y coloques tus correos, vete a tomar un café con los colegas del trabajo, que acaba de decir la ciencia que es buenísimo para tu cabeza y para el bienestar laboral. Muy bien. O sea, es que esto es la máquina de café. Ahí tenéis que estar, en la máquina de café, 10 minutos al día. Eso es beneficio mínimo, puro. Mínimo, claro. Beneficio puro. Y los españoles han elegido con qué personaje español tomarse un café. Sí. ¿Y podrías imaginarte con quién? Nadal. No. Yo me iría con él. Pero no se ha elegido a Nadal. No. 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 Yo me iría, pero vamos, a tomar... Yo desayunaría café con él. ¿Quién es? Alejandro. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es el personaje español con el que todos y todas desayunaríamos o tomaríamos un café. Ya. Sí, es un buen conversador para tener, hombre, un tío divertido. Tiene pinta de tener buen despertar. O sea, si hay gente que no habla cuando se despierta. Sí. Yo creo que Alejandro se toma un café y ya... Se espabila. Espabila. Vamos, espabila. Para aquí, para allá, vamos a organizarlo todo. ¿Tú con quién te tomarías un café... temprano? Contigo, Mar. Pues te invito. Claro que sí. Pues te voy a poner... Para que voy a complicarme las cosas y buscar a alguien con quien no va a venir. ¿Para qué voy a decir yo qué sé quién? Me voy a ir a Colombia nada más que para traerte el mejor café del mundo. Hombre, pues claro. Te mereces, sí, eso y más. Exactamente. Pues ya nos lo tomamos aquí todos los días. Sí, ¿qué, señor, vamos a cambiar? Qué buena respuesta. Me has dejado sin palabras. Cadena 100. ¿Qué te WhatsApp? WhatsApp. Bueno, sabes que nosotros hacemos una propuesta todos los días para que nos dejes mensajes relacionados con algo en el WhatsApp, mensajes de audio. Y ayer estábamos hablando de esas frases que parece que solo dicen tus padres, que podrían tener su copyright. ¿Cuál sería la frase que solo dicen tus padres? Mi padre siempre dice, a razón de 14, 7 la media. Esa frase de mi padre de, me cago en el arroz pegado y en los peces de colores. Bueno, estaba y se murió. Entonces no estaría tan bueno. Me lleva la chinchurría. Mi padre siempre decía, cuando seas mayor comerás huevos. Cuidadín con lo que hacéis, que tengo ojos hasta en la espalda. Es verdad, en la nuca. Tengo ojos en la nuca. Arroz pegado. Yo tenía un amigo que decía esa expresión constantemente, arroz pegado. Cada vez que había una movida decía, arroz pegado. Sí, corre, corre. A ver, ¿qué frase de tus padres podía tener su copyright? Cuando digo alguna barbaridad, en plan súper claro, mi madre dice, es que puedes decir lo mismo de distinta manera. Y digo, ya, pero es que si lo digo de diferente manera no se enteran. ¿Eres tonto? Desde que tu padre y tu madre eran novios. Mi madre siempre decía, eso es como gastar la mierda en pedos. Es que yo le decía, vieji, y él me decía, ¿qué pasa, hiji? Mira, qué bonito, claro que sí, claro que sí. Así es. Mami, ¿qué pasa, hiji? A ver, ¿cuál es la expresión que solo dicen tus padres? Mi madre siempre dice, eso tiene un color chochomona, que quiere decir que se ha mezclado toda la ropa en la lavadora. Una frase que siempre me han dicho mis padres desde pequeño es, te vas a llevar un soplamocos que vas a hacer palmas con las orejas. Si los tontos volaran, que a gusto íbamos a estar aquí abajo, unos cuantos. Como no hagas esto, plis, plas, a tu cara irá. Mi abuelo le decía a mi abuela, Carola, me cago en Charlo y su madre. Y ella le contestaba, ¡ay, Félix! ¡Hombres, mejor cerdos que dan jamones! Claro que sí, mira la abuela cómo sabía de qué iba la vida. Bueno, que queremos que nos cuentes mañana en nuestro WhatsApp, en el 607 44...
607-449-100. Está bien dicho. A ver si te lo aprendes tú antes que yo. 607-449-100. Queremos que nos cuentes para ti cuál es tu kriptonita. Por ejemplo, puede ser la piel de plátano. Por ejemplo, mira, ahora que va a estar a puntito, hacer la declaración de la renta. O los deberes de tus hijos. O la factura de la luz, entenderla. También. ¿Cuál es tu kriptonita? ¿Qué es eso que te anula, que te saca de quicio, que te machaca, eh? Cuéntanoslo, 607-449-100. Nos dejas un mensaje de audio. Bueno, llega Jimeno. Jimeno con las puntuaciones que tienen todas las cosas que él mira. Con Javi y Mar en Cadena 100. Reseñas de una triste estrella. Reseñas, valoraciones, como quieras llamarlo, pero eso sí, con una sola estrella. Jimeno. Hola Javi, hola Mar. Lo estabais echando de menos. Sí, muchísimo. Una vez por semana recojo las reseñas que tuvo el bocadillo perfecto de Paco Roncero, sí, estrella Michelin. Bocadillo muy famoso porque tenía muchísimo aceite. Y dice así: estaba bastante rico, pero se te ha olvidado ponerle la correa de distribución. Dice: gracias Paco, los anteriores bocatas se gripaban y no sabía por qué. Me encanta. Y la que más me gusta: un bocadillo de Roncero sale de Córdoba a 120 kilómetros hora y otro sale de Lugo a 80 kilómetros hora. Calcula el punto donde los dos se encuentran. La gente es fantástica. En Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar. Llega la Semana Santa y el que tenga unos días para disfrutar de ello puede elegir una manera distinta de tomarse las vacaciones. La autocaravana está últimamente como que muy en aumento. De hecho, ha crecido un 23% si hablamos de autocaravanas y de campers, furgonetas camperizadas. Es decir, que cada vez parece que son más los que se animan, tanto en familia como con amigos, a pasar unas vacaciones en una autocaravana y aparcando donde sea. ¿Tú has hecho vacaciones en autocaravana, Mar? Yo he montado en autocaravana, pero cuando se me ha dado la posibilidad de hacerlo, sí. Era gente que roncaba. Ya. Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado con quién te metes en una autocaravana, porque a la hora de dormir, sí, tienes un ronquido al lado, no tienes escapatoria. Nosotros nos hemos hecho un recorrido bastante, unas vacaciones bastante largas en autocaravana, los seis metidos en la autocaravana, los seis, y hicimos un recorrido Frankfurt, Austria. Vamos. Nuestra intención era llegar a los Montes Dolomitas, pero nos quedamos un poco a media porque estuvimos en un sitio precioso, en Innsbruck, en un sitio precioso. La parte buena, que paras cuando quieres, claro, la libertad. Es muy recomendable, yo lo pasé muy, eso sí, lo tienes que tener todo muy bien recogido, porque como no, claro, imagínate, en ese momento mis hijos eran más o menos pequeños. Sí. Y a poco que se dejaran una zapatilla, pues estaba la zapatilla rodando, claro, cada por tres por todas partes. Recogido y saber con quién y te amarrado. Metes. Y hay que tener mucha confianza, que el espacio es muy reducido. Dice, por ejemplo, mira, en el Barbo nos cuenta de su experiencia en una autocaravana. Dice: viaje de seis amigotes por el norte. Sí. Nueve en una autocaravana de seis. Fíjate. ¿Vale? Dice, se pusieron todos malos con una gastroenteritis. Dice, no digo más, fueron las peores vacaciones de mi vida. Hombre, es que el espacio... Y luego es que tienes que ir a limpiar. Claro, es que todo lo que entra tiene que lo tienes que sacar. Sí, bueno, ahora ya limpiar eso es como mucho más higiénico que antes. Pero tiene que ir alguien a hacerlo. María José, buenos días. Buenos días, Javi. Buenos días, Mar. Bueno, vosotros fuisteis en familia de viaje también en autocaravana. Cuéntanos qué pasó, sí. María José. Pues nada, vamos en familia en autocaravana, que somos muy habituales y tal. Y nada, duerme mi hijo pequeño en la litera de arriba, que era más estrechita. Sí. Y en una de las vueltas que se da, cae encima del césped. Anda. Mira, nos tienes a todos saliendo, corriendo a recoger al niño. Pero es que el niño... ni corto ni perezoso, o sea, se levanta, pum, 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 y lo vemos que vuelve tan tranquilamente, y claro, se sube a la cama y se vuelve a acostar. Mira, ¿qué va a hacer el pobre mío? Desde entonces descubrimos que mi hijo tiene insomnio, o sea, es un ángulo. Claro, de ahí que volviera él tan pichi. Exactamente. Bueno, pues también es verdad que uno tiene que aprender que si se cae, pues lo mejor es levantarse y volver a meterse en la cama. Sí, desde pequeños. Gracias por llevar, María José. Marta, buenos días. Hola, buenos días. Hola, bueno, Marta. Tu plan me apetece mogollón. Irse de autocaravana por el desierto del Sahara tiene que ser una pasada, ¿no, Marta? Qué maravilla.
Fundamental, total. Mira, ¿cómo? No te oigo bien, Marta. No sé si te puedes acercar más al micrófono. ¿Me oís ahora? Sí, mejor, mucho sí, mejor. Sí, mejor. Cuéntanos. Pues mira, estábamos en el desierto de aventura, porque no puedes hacer otra cosa en el desierto. Total, que nos habían recomendado ir a un lago maravilloso, pero precioso. Decían que íbamos a ver las estrellas, vamos, como nunca antes las habíamos visto. Sí. Total, que de camino al maravilloso lago nos quedamos empazados en medio de la arena del desierto. Ya. Pues tú imagínate, allí no pasa nadie, estás en el desierto. Claro. Sí. Pues de repente, de la nada, aparecieron unos bereberes maravillosos con su todoterreno, sacamos la eslinga, eslingamos y nos sacaron de allí de la arena. Tú fíjate. Total, que después de 5 horas de camino hasta llegar al lago, cuando llegamos al lago, el lago no tenía agua ni tenía nada. Era un lago desierto. No tenía nada de agua. Nos la habían pintado tan bonito ya. Que resulta que el lago no había tenido agua en la vida. No había oasis al que recurrir. Era un espejismo. Pero entonces, ¿por qué lo llaman lago si no había tenido agua en la vida? Un lago de arena, vamos, sería. Total. Que después de 5 horas, nuestro gozo en un pozo. Hija, pero conociste a los bereberes. Que, sí, pero que, vamos a ver. Unos bereberes. En un 4x4, o los bereberes o van en camello. No, o... A mí me valen. Con Javi y Mar en Cadena 100, sé lo que estás pensando. Para jugar a Sé lo que estás pensando, nuestro nuevo juego diario, hoy tenemos a Amanda. Hola, Amanda, buenos días. Amanda, buenos días. Hola. Bueno, Amanda tienes que responder a la pregunta que te vamos a hacer de coincidiendo con la mayoría de las respuestas que nos van a dar Mar, Jimeno, Fernando y José, ¿de acuerdo? Si tu respuesta coincide con la respuesta de la mayoría, te llevas 20 euros por cada pregunta. Puedes llegarte a llevar 60 euros, ¿vale? ¿Estás lista, Amanda? Venga, Amanda, mucha suerte. Ah, no, cuando ha sonado el piripi, es que se ha colgado, ¿no? Vale. Bueno, ah. Lo mismo la podemos recuperar. Sí, hombre, sí, ¿no? Claro, sí. A la sí. Gente es recuperable, aunque excepto se pierda. Excepto la muerte, todo tiene solución. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ha sonado piripi, pues se recupera Amanda y estamos llamando a Amanda. ¿Estás ahí, no, Amanda? Sí. Vale. Mira, ahora te queremos más porque has vuelto. Vamos a por la primera pregunta, Amanda. Nombra un estilo de baile. Flamenco. ¿Qué has apuntado, Jimeno? Flamenco. ¿Fernando? Flamenco. ¿José? Tango. ¿Y tú, Mar? Cha-cha-cha. Bueno, muy bien. La mayoría ha respondido a flamenco. Amanda, 20 euros llevas. Muy bien, ¿vale? Muy bien, Amanda. Siguiente pregunta. Entras a un bar, ¿qué pides? Una cerveza. ¿Qué habéis apuntado, Jimeno? Una tila. No, una sí, cerveza, claro. A ver, Fernando. Y un café. José. Una caña, vale, ¿no? Una sí, cerveza. Vale. ¿Y tú, Mar? Por favor, póngame usted una cerveza. Sí, señor. Muy bien, Amanda, muy bien. Bien. Tercera, llevas 40 euros. Tercera pregunta. Muy bien. ¿En qué parte del cuerpo no deberían salir pelos? A ver. Amanda. Clarísimo, en las orejas. Orejas. ¿Qué habéis apuntado? Absolutamente, yo lo tengo como un sobaco. Orejas. Orejas. ¿Fernando? Orejas. ¿José? Yo he puesto culo. ¿Y tú, Mar? La axila. ¿En la axila? Sí. ¡Bien! ¡60 euros! Muy bien, has qué respondido bien. Lo que la mayoría. Has hecho un pleno, Amanda. Total. Qué guay. Bien, piensas lo que piensa la mayoría de la gente. Eso te gusta. Piensas lo que piensan estos enfermos. Eso no está mal. Y te viene que ni al pelo. Sí, señor. 60 euritos te llevas. Amanda, muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias. Pasa feliz muchas día. Gracias a vosotros por animarnos las mañanas. Gracias. Gracias, Amanda. Si tú quieres jugar mañana con nosotros, a Sé lo que estás pensando, llámanos ahora. 900-444-100. Hay un debate maravilloso ahora mismo en el mundo científico sobre algo que ha pasado. Sí. Hace 47 años, Carl Sagan mandó un mensaje al espacio, al sistema solar, dando indicaciones a posibles extraterrestres de dónde estaba la Tierra y dónde estábamos. Ajá. ¿Vale? Ahora hay un grupo de científicos que ha actualizado ese mensaje para dar las coordenadas exactas de dónde están los humanos. Sí. Y dónde está el planeta Tierra. Bueno, pues en este caso hay otro grupo de científicos que dicen que lo mismo, eso no es buena idea. Ya. Es decir, decirle a otros mundos dónde está ubicado el ser humano. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿querrán los extraterrestres venir al mundo tal y como está?
Hombre, sí, ellos querrán, porque si están buscando otros planetas, probablemente sea porque está a punto de extinguirse su mundo, su planeta. Tú imagínate que va un extraterrestre viajando con su nave espacial y se encuentra las coordenadas y echa un vistazo al planeta Tierra. Sí. Aunque su mundo se esté extinguiendo, lo mismo aquí no viene. Bueno, a lo mejor tienen ya una experiencia. Yo creo que estamos bien como estamos. Yo también soy partidario de que no estamos preparados para una invasión alienígena. No, claro. De hecho, por ejemplo, dentro de ese grupo de científicos, Stephen Hawking decía que no mandemos nada. Claro, que no le digamos a nadie dónde estamos, no vaya a ser que nos encuentren. Entonces, lo que nos faltaba ya es que aparezcan extraterrestres diciendo que nos invaden. Pasado mañana lo vemos. Yo es lo que nos falta por ver en esta generación. A mí me viene fatal. O sea, me quedan un par de cosas por hacer importantes. Estoy muy de acuerdo con Stephen Hawking. Yo he entendido poco de lo que ha dicho en su vida, porque me supera, pero lo que he entendido está bien. Esto está bien dicho. Yo, mira, si vienen a invadirnos, que sean mejores que nosotros. Y que además, si pueden ser guapos, muchísimo mejor. Buenos días, Javi Mar. Cadena 100. Ha crecido un 23% la cantidad de gente que hace vacaciones en autocaravana. O que ha camperizado a lo mejor una furgoneta. Y estábamos hablando de las anécdotas más divertidas que has vivido en autocaravana. Nos ha llamado Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, hombre, muchas gracias por llamarnos. Oye, tú te fuiste al Mundial de Fútbol de Alemania en autocaravana. Cuéntanos la experiencia, Juan Pablo. Pues bueno, han sido las mejores vacaciones que he tenido en mi vida, sin lugar a dudas. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, qué bien. Sí, sí. Oye, ¿y lo más divertido que vivisteis? Bueno, yendo para allá, en las autopistas de Alemania, que tienen 6 o 7 carriles, debió de haber un accidente a 20 kilómetros de donde estábamos y al final el tráfico se paró. Sí. Y veíamos que si iba para largo, pues no se nos ocurrió otra cosa que bajarnos de la caravana, sacar las mesas de camping, el jamón, las piedras que llevábamos y a merendar allí. Imagínate, pues toda la gente que había allí, alemanes, pues se acercaban, comían jamón, comían sidra. No hay nada que no resuelva un chorizo y un jamón. Hombre, flipaban ahí, decían, estos qué bien se lo han montado. Oh, pues claro. Es verdad. Es verdad que ir en autocaravana por Alemania es otro rollo. Eso, está mucho más preparado. Dices carretera para ti entera. No, y carretera y unos campings para autocaravana que son, vamos, un lujazo. Gracias por llamar, Juan Pablo. Esther, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Esther. Buenos días. Cuéntanos, porque en vuestras primeras vacaciones en autocaravana en familia, ¿qué os pasó, Esther? Bueno, pues nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Nómadas Charlatanes y estábamos en el inicio del canal con un montón de ganas y nos fuimos a Potes, a Cantabria, con toda la familia, un bebé. Fenomenal. Y papá quería hacer un plano en el río de Potes que bajaba con bastante agua. Sí. Y no se le ocurrió otra cosa que saltar en mitad del río en una piedra llena de musgo. Sí. Y bueno, pues se pegó una el leche desenlace que no fue... El desenlace. Fue, aquello fue todo el mundo intentando ayudarle con la cámara en la mano. Y bueno, claro, ahí se acabaron nuestras vacaciones. Claro. Y yo tuve que volver desde Cantabria a Valencia con la autocaravana, que la había llevado nada una vez, creo. Sí. Y bueno, me temblaban las piernas por los puertos de montaña. Claro. Papá con el dedo hinchado. Bueno, aquello fue... Menuda historia. Impresiona, ¿eh? Un bicho tan grande. Bueno. Sí. Bueno, pero... Y los peques, porque la peque tenía un año recién cumplido. Bueno, iba a cumplir un año. Y los peques llorando porque papá estaba ahí con... Bueno, aquello papá fue... Papá se pegó un culazo impresionante. ¿A quién se le ocurre en el Deva intentar saltar de piedra en piedra? Pues bueno, te destrozas. Pasa una eso vez. Es. Una y no ya más. Oye, eso es. Un beso fuerte, muchas gracias por llamarnos. Nada, muchas gracias a vosotros. Que tengas un abrazo. Adiós. Buenos días, Javi y Mar. Lucifer, están hoy con nosotros, Luz García de Burgos, nuestra productora, y Fernando Martín. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Es como, hay una serie de televisión, ¿no?, que se llama Lucifer. Pues así están, aquí está Luz y Fer. Bueno, vamos a por la primera pregunta. Venga, la primera pregunta es esta que nos hace Marisol, que dice... ¿Qué cosas haces mucho mejor si lo haces con dos copas, Mar? Callarme. O sea, es una genialidad. Porque a mí me das dos copas y pienso, la vas a liar. Ya. Vas a empezar a dar información que no corresponde. Y te callas. Entonces, me callo y miro. Pasa que hay un contrapunto que es que mando mensajes, que es peor. ¿Y tú, Luz?
yo saber lo que pienso, yo. Te quiero decir, me defino más. Hay veces que me dicen, ¿te gusta esta serie? Y digo, no sé, ¿puedo darme dos copas? Y te digo si me gusta o no. Eres como Adol Huxley, las puertas de la percepción se te abren. Yo no he visto a Luz en mi vida, ni con dos ni con una. Menos mal. No me viste en la boda de Acevedo, madre mía. Yo sí la he visto, pero con un chipito divertido. Sí. Ana Soler, la siguiente pregunta. ¿Qué tontería te da un montón de pereza, Fernando? Vestirme. Sí, ¿no? De verdad, para mí es un calvario todas las mañanas. Es que lo odio. Ya. Me da pereza, me cansa. Yo si pudiera ir desnudo por la vida, iría desnudo. Pues te agradecemos no que no, ¿eh? Pues eso porque no me has visto muy desnudo, chaval. Menos mal. Oye, hemos compartido vestuario muchos años, sí, pero ¿eh? Yo te daba la vuelta siempre. Hombre, claro. ¿Y tú, Mar? ¿Qué pereza? ¿Qué tontería te da mucha pereza? A mí me da muchísima pereza por la mañana cuando digo, madre mía, y ahora me tengo que vestir. Es que estoy en el mismo plan que, o sea, es que yo llevaría una bata. Total, como los griegos. Y cuando me diera calor, bata para afuera. Porque yo también tengo un desnudo digno de ver. ¿Y tú, Luz? En mi caso, doblar sábanas. Y especialmente si estoy en casa de mi madre y me dice, cariño, ¿me ayudas a doblar la sábana? ¡Uf! La bajera, ¿verdad? Y luego cada una va para un lado. El cuando lo dobla, ¿sabéis a mí lo que me da muchísima pereza? Es levantarme a hacer pis. Puf. También. Es que me mearía en la cama, fíjate. Estoy de acuerdo también. ¿Quién no? Y te voy a decir una cosa, y tú lo haces de pie. Sí. Pero siéntate y levántate con los ojos cerrados. Yo pondría de moda otra vez la vacinilla, el orinal. El orinal. Claro que sí. Pero además sin levantarte. Yo veces que estoy despierto en la cama porque me estoy meando, pero no voy a hacer pis. Sí. Y luego lo apartas con el pie, ¿no? Y luego estás soñando que te meas. Sabiendo, es hacer como en el hospital, ¿sabes? Que te metan ahí la cánula. A ver, Sandra Filol dice... ¿Qué tipo de beso no soportas, Fernando? Ay, a mí el que no, el de labio duro. ¿Qué hacen así? Sí. ¿Que pone la boca como un culo? Sí. Apretado, que no deja babilla ni nada, luego el beso. Parece que no me quiere dar un beso, chica, para eso no, pues eso. ¿A ti te gusta un beso bien de baba? Pues sí, ahí, bien. Que se note la carne blandita, ya. Que te deje un poquito la humedad. Ahí de... Que se note la humedad. Claro, exacto. Yo no sé por qué he elegido esto, sí en realidad a mí me gustan todos los besos. ¿Todos los besos? Todos los besos. Hasta los de mis... Bueno, había uno que me daba una tía mía, pero por el maquillaje que se echaba. Que era como que resbalaba la cara de ella. ¿Sabes qué pasa? Que tú no te besas con muchos hombres. Con mis hijos. Que ya son no, unos tíos. Decir, que no he experimentado. Que yo tengo que besar a señores que no conozco de nada y veces que digo, ¿y este señor? Porque le tengo que dar un beso. No me en la mejilla, digo. Buenos días, Javi y Mar. Bueno. Cadena 100. Dice Ana López que le ha creado un trauma a sus hijos. Que cuando eran pequeños, para que se lo comieran todo. Sí. Cuando eran más pequeños decía que si se comían solo la mitad, solo le crecería la mitad de los miembros del cuerpo. Es decir, le crecería la mitad de una oreja, la mitad de un brazo, de una pierna. Dice, se paraban un rato, reflexionaban y al final acababan comiéndoselo todo. Dice, yo creo que les he causado un trauma. Probablemente. Por favor, es bastante probable. Hay que tener cuidado con lo que se le dice a los niños si se hace, porque claro, se crean traumas, como nos cuenta Vanessa Martín Zamorano. Dice, mi madre me dijo durante años que si me comía o me tragaba los huesos de las aceitunas, sí, me crecía un árbol en la barriga. Creo que eso nos lo han dicho a todos. Sí. Dice, ahora claro, ese mismo trauma se lo estoy haciendo crear yo a mi hijo porque se traga los huesos. Bárbara, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿y a ti qué trauma te provocó tu padre, te generó tu padre? Bueno, a mí mi padre, en casa teníamos una cadena musical, de esas que tenían un montón de pisos con el tocadisco, el amplificador. Y en una tenía un botoncito con una pestañita, sí, que si se levantaba pues le podías dar al botoncito. Ajá. Y realmente nunca supe para qué servía ese botón. Ajá. Pero me decía mi padre que si lo pulsaba que la cadena explotaría. Ya. Bueno. Y imagínate. Desde entonces has aprendido pues a no tocar, a no levantar pestañitas ni a apretar nada, botones. Claro. No tocar nada. Nos anulan la curiosidad. Bárbara, gracias por llamar. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Raquel. ¿Y a ti qué trauma te provocó tu madre? Cuéntanos. Pues mira, nosotros cada vez que nos dábamos un golpe en el codo,
que sabéis que duele mogollón. Sí. O en el huesecito este del tobillo, que huele, duele muchísimo, nos decían que si nos tocábamos, nos daba mala suerte. Ah. Entonces te dabas el golpe, te mareabas, te daba el dolor de tu vida, pero nunca te podías tocar. Jolín, pobre. Claro. Ya ves tú, qué problema llevarte la mano al codo. Que no lo entiendo. Pues fíjate, el trauma es con lo que reconforta tocarse cuando te duele algo. Imagínate sangrando como un cochino, no te toques. Oye, gracias por llamar, Raquel. Si tú tienes algún trauma así provocado por tus padres también, 900-444-100. ¡Cadena 100! ¡Los niños! ¡Sí, Jimeno! ¿Qué tal, Jimeno? Hola, Javi, hola, Mar. Pero venís bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Venimos muy bien. Yo tengo la voz un poco topada por gritar este fin de semana. Bueno. Porque me había mucho evento y muchas cosas. Bueno, ya. Por eso, pido disculpas. No, súper bien, súper suave. Hoy los niños hemos hablado del comportamiento humano. Sí. Hoy hemos querido analizar, además ya sabéis que somos expertos en analizar a los mayores y a los que no son tan mayores. Atención, ¿cuál es la persona que más morro tiene del mundo? Las personas con más morro de la vida son mis abuelos, porque no tienen que madrugar, no tienen que trabajar. Los reyes de Madrid, porque no tienen que hacer la cama, no tienen que limpiar, ellos no se hacen la comida. Es mi madre, porque puede gritar todo lo que quiera y cuando yo grito me dice que eso solo lo puede hacer ella. Es el rey, porque siempre está en su casa perfecta. Tiene mayordomos, tiene muchísimas cosas y es la persona que tiene más morro. Mi abuelo Manolo, porque está todo el rato comiendo magdalenas y no engorda. Mandalenas. Mandalenas, qué suerte. Joder, mandalenas. Mi deseo, comer sin engordar. Es que es maravilloso, sin mirar, sin pesar comida, sin hacer cosas hervidas. El abuelo Manolo ha vivido ya mucho. Tiene buena genética, calle, el abuelo Manolo. Calle. ¿Cuál es la persona qué más morro tiene del mundo? Pues mi amiga Chloe, porque salió al escenario del cole y la otra no. ¿Y qué morro? Yo levantaba la mano y nada. Pues yo, porque cada vez que voy al coche de mi abuela, pues le digo que me dé una chocolatina y me la da. Soy yo, porque tengo una perrita, porque tengo una familia estupenda. Y porque soy muy feliz. Tú eres el tío con más morro del mundo. Tú vives con lo que responden los demás. Tú no haces nada. Madre mía. Oye, estás casado, ¿eh? Nunca nadie me ha definido mejor. 15 años después ando con la clave. Vives de lo que responden los demás. Así es, yo me pongo mi batín, cojo mi copa de coñac y dejo que los niños creen para mí. Ese eres tú, el del puro. Trabajen, Minions. Venga, trabajen. Hola, gracias, Jimeno. Adiós. Adiós. Vamos a ver el olfato que tienes para detectar una noticia falsa, porque una de estas dos que nos cuenta ahora José Real no es verdad. A ver si lo descubrimos. Venga, el olfato. Venga, noticia uno, chicos. La policía interrumpe una obra de teatro porque pensaban que se trataba de un robo real. Vale. Noticia dos. Un partido de baloncesto acaba 2-4 y se convierte en el encuentro con menos puntos de la historia. Hola, qué uf, esa. No, para mí es la del teatro y la policía. Pues ha ocurrido en Córdoba, en Argentina. Un vecino escuchó follón en el centro cultural de su barrio, repito, en el centro cultural. Y sin pensarlo dos veces llamó a la policía sin decir que se trataba de eso, de un centro cultural. Ya. Simplemente dijo que se estaba cometiendo algún tipo de delito, que había muchas voces y estaba todo muy oscuro. Efectivamente, como la obra iba de terror, estaba todo a oscuras. Y la policía se presentó allí, patada a la puerta, pistolas y linternas en las manos. Tú imagínate la escena, ¿eh? Sí, sí, vaya tela. Vaya tela. Pistolas y linternas en las manos, empezaron a apuntar a todo el mundo y apuntaron al director. El director, por supuesto, dijo que se trataba de una obra de teatro, que estaban haciendo ahí, por favor, que qué susto. Y la policía les pidió disculpas, por supuesto, todo claro. Quedó en un malentendido. Y lo mejor de todo es que la obra, ¿sabéis cómo se llama? Atraco en no sé dónde. Cuando el terror supera la realidad. Pues mira, cómo es la vida de graciosa. Totalmente. Buenos días, Javi Mar. Cadena 100. Bueno, la verdad es que estamos aquí escuchando y leyendo algunas de las cosas que nos contáis de los traumas que se crean cuando somos pequeños. Dice Vicky que ella sigue teniendo pesadillas con las vitaminas que se escapan del zumo de naranja si no te lo bebes rápido. Es verdad. Es un trauma.
como lo de tomar aceite de hígado de bacalao, que te tapaban la nariz para que te lo tuvieras que tomar. Ya te digo. ¿Te acuerdas? Dice, por ejemplo, aquí María Teresa Figueras, que ella tiene el trauma de que si ponía cara rara o cruzabas los ojos en algún momento, te daba un aire y te quedabas ahí. Eso siempre se ha dicho, sí, sí, es verdad. Íñigo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Gracias por llamarnos. No soy Íñigo, soy Isidro. ¿Isidro? Ah, Isidro. ¿Cómo estás, bueno, Isidro? Pues Isidro. Oye, buenos pues, días, estupendamente, encantado de saludarle. Igualmente. Oye, cuéntanos qué te dijo tu madre, Isidro. Bueno, a mí lo que nos decían era que si te tragabas un chicle se te pegaba la tripa y te podía morir. Sí, eso es. Y mira por dónde, una tarde, pues me tragué el chicle sin darme cuenta. Vaya. Claro, como yo ya estaba concienciado, ¿qué hice? Yo vivía entonces ahí en la zona rural, ¿no? Entonces me fui, crucé la carretera, me senté en un puente, pues esperaba a morirme. ¡Ay, pobre! Entonces, ¡qué lástima! Sí, sí. Y me acuerdo que pasaban los vecinos en bicicleta. Y me decía, adiós, tío José. Yo, te claro, quiero. Yo despidiéndome de ellos. Claro. Sí, pero yo todo resignado, ¿no? Yo ya pues, a morirme. Pobre chico mío. Y claro, viendo que ya se hacía de noche y no me moría, pues me fui a casa a cenar. Claro. Bueno, ya que no me muero, ¿cómo? ¿No? Que es la otra opción. Gracias por llamarnos, Isidro. De verdad que esto parece de Delibes, esta historia. Gracias por llamar. Nuria, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Nuria. ¿Y a ti qué trauma Hola. Te provocó tu madre, Nuria? Pues nada, que yo me crié en un pueblo pequeño que no tenía colegio, entonces venía el transporte escolar y íbamos todos los alumnos de mi pueblo y los del pueblo de al lado. Entonces una mañana yo me sentaba al final del autobús, al lado de la ventana, porque yo era muy tímida y muy... Y yo veo pasar una señora que me parece mi madre. Sí. Y digo, madre mía, parece mi madre. Y de repente me dicen, oigo decir, Nuria, baja que no te has tomado la leche. ¡Ay! Era mi madre con el vaso de leche en la puerta del autobús. Entonces el conductor, Nuria, venga, yo no quería bajar, claro, yo me hubiera metido debajo del asiento. ¡Qué horror! Nuria, baja. En los conductores, Nuria, baja a tomarte la leche. Entonces yo tuve que cruzar todo el autobús, tomarme la leche casi a ojo. Oye, tú que eras de las malotas. Sí, pues se le pasó rápido. Sí, no le pude decir, pues, como viene con la leche aquí. Subí, todo el mundo riendo. Y desde entonces yo era igual que lo de Andreita el pollo. Sí, Nuria la leche. Nuria la leche. Te has tomado la leche, Nuria. Pobrecita mía, es que eso no se debe hacer. Que eso cada uno en su vida. Hombre, imagínate la madre con el vaso y la leche. Ahora, ya te digo yo que se terminó la leche toda la mañana para no ver a la madre en la puerta del autobús. Gracias por llamarnos, Nuria. Un beso. Llega Fernando Martín a Cadena 100, como todos los días. Fernando Martín, el hombre que prefiere la cebolla con tortilla, nos trae el monólogo de Fer. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa, Fer? Buenos días. Bueno, no sé si lo sabéis, el otro día fuimos a Pamplona. Y fuimos en avión a Pamplona. ¿Sí? La verdad que se me pasó el viaje volando. Por cierto, me tomé un café en el aeropuerto. ¿A cuánto está la inflación en el aeropuerto? ¿Cuánto te costó? Poco se habla de esto, ¿eh? Claro, es un aeropuerto. ¿Por dónde van a estar los precios? Pues por las nubes. Por las nubes. Claro. En serio, me dejó el café temblando. Y eso que lo pagué a plazos. ¡5 euros! No me Un café. Probes. Sí, 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 sí. Que me dan ganas de decir, ¿pero de qué vais? Si vales un café, ¿cuánto vale un toldo en el aeropuerto? ¿De verdad? Ya les he dicho a mis hijas, esta semana chopez. Me dice el chico que me atendió, ¿no quiere nada de comer con el café? Y dije, sí, me lo dicen mucho. Sí, sí, sí. Que me parezco ahora a Mancio Ortega, pero no. No quiero, muchas gracias. Pero bueno, yo venía a hablar de nosotros como pasajeros de avión, ¿no? Muy bien. Que por cierto, había una pareja de novios detrás de mí en el asiento que ella no paraba de decirle a él, ay, amor, todo el viaje, amor, amor. Y digo, mira, el amor es pasajero. En fin, vamos a ir uno. A ver, Javi Nieves, eres la envidia de los pasajeros de avión. Sí, de verdad. Total, a Javi total. El próximo día le facturamos. Porque es un bulto. El tío no llega ni a las explicaciones de seguridad. Da porque igual. Antes de abrocharse el cinturón, ya está dormido. En da serio, igual todo. No le preguntes a Javi Nieves cómo se hincha el chaleco salvavidas de un avión, porque no lo sabe. Es Nunca verdad. Lo ha escuchado en su vida. Mi vida, está el comandante por los altavoces. Bienvenidos a Abrochamos Crochet, donde se una Pamplona.
chicharrona y Javi como el móvil en el modo avión ya. O sea, es alucinante. Por cierto, hay que darle una vuelta al sistema de audio de los aviones, ¿eh? Sí. Porque no se entiende nada. Te están dando la bienvenida y parece que estás viendo Cuarto Milenio. Parece que está haciendo el comandante la ouija, de verdad. A Mar le da igual todo mientras le saquen comida. Eso, le da igual. Si le sacan comida, ya feliz. Además, lo que sea. Mira que le dan asco los filetes de hígado a Mar, ¿eh? Pero si se lo sacan en esas bandejitas tan monas de avión que viene todo colocadito, pues ella... ¡Ay, qué mono el filetito de hígado! ¡Ay, pues me lo como! Porque no me gusta, pero viene tan mono aquí en la bandejita. O sea, Mar al principio solo decía, yo quiero viajar en Qatar Airways. Porque es lo que ella quiere, Qatar. Ahora, en el viaje a Pamplona solo le dio tiempo a Airways. A Qatar, poco. José Luis Real es el pasajero feliz. Es el que va en el avión excitado por la aventura que vamos a vivir. Todo el rato mirando por la ventanilla, aunque le toque pasillo, ¿eh? Le va metiendo la nuca al de al lado todo el rato ahí por la ventanilla. Que esto pasó de verdad. Bajó la ventanilla un momento su compañero de viaje, que no le conocía de nada, y le dijo: perdona, súbela, que yo quiero ir viendo por aquí lo que hay por bajo. Jimeno es el típico viajero al que le tocan los dos asientos para él solo. Va todo el avión lleno, pero los únicos dos asientos en el que solo hay uno ocupado, le tocan a él siempre. Entonces, claro, como va solo, se aburre y es el único que se lee el mensaje de bienvenida que hay en la revista del avión del director de la aerolínea. La historia que emocionó a nadie, ¿eh? En serio, esos textos son muy artificiales. A mí no me provocan ninguna emoción cuando lo leo alguna vez, como Cuca Gamarra. Igual. Y por último estamos Silvia Muñoz, nuestra community manager, y yo, que somos los cagones de los viajes en avión, los que vamos agarrando el DNI por si acaso, para que sepan quién somos. Los que no disfrutan ni dos segundos del viaje, de verdad, porque no acaban de ver lo natural, esto de que algo de hierro vaya andando por el aire. Vamos pensando, vamos a ver, un avión tiene entre 10.000 y 15.000 tornillos. Es muy posible que uno esté ahí mal apretado, esté un poco sueltecillo. Para mí, y para Silvia y para mí, los aviones no aterrizan, aterrorizan. Ay, y mañana no te puedes perder el monólogo de Fer. Fernando va callado en los aviones, sí, va muy callado, no, observándolo todo, pero se da cuenta de lo que dice el de atrás, el todo, de adelante. Todo. Va menos callado que tú. Todo. No, bueno, tú sí que vas callado. Voy en coma. Voy tieso. Pues si te tocara la lotería, ¿qué costumbre cambiarías en tu vida, Mar? Nadaría todos los días. Sí. ¿Por qué? Eso es lo que... solo cambiaría en eso tu vida. No. Harías todo lo demás normal. Estoy pensando lo primero que haría todas las mañanas, que sería nadar en mi piscina de agua climatizada. Vale. ¿Dejarías de trabajar? Por supuesto. Pues eso es lo que ha hecho un ladrón. Le ha tocado la lotería y ha dicho, me retiro. Pero ha dejado de robar. Ha dejado de robar. Ah, entonces ha llamado a la policía y ha dicho, señores policías en Puerto Madryn, que estaban ya, le conocían a Rambito, un tío con 37 años. ¿Se llama Rambito? Rambito. Ay, y entonces ha dicho, señores policías, muchachos, no robo más. Ha dicho Marcelo Paredes a los policías, diciendo que no solamente iba a dejar de robar, sino que además iba a resarcir a las víctimas a las que había robado. Un hombre que no había utilizado nunca ni la violencia física, ni había robado con armas, nada. Simplemente hurtos, bueno, de... pero robar. Hombre, claro. Entonces ha localizado a dos personas a las que había robado, sí, y les ha recompensado con el doble del precio de lo que les había robado. A mí me puede, si a mí me haces eso, róbame el corazón. Me robas el corazón y luego... Que es un ladrón, Mar, de verdad, que es un ladrón. Que luego vienen los problemas. Que no me estás entendiendo. Que digo, que si alguien te roba algo y luego te lo devuelve dos veces. Sí. Si me robas el corazón, luego me das doble amor. Ay, qué bonito. Yo ladrones malos no quiero en mi vida. Yo ya tuve ladrones. Que no, os gusta un malote más que... De verdad, luego viene lo que viene. No, yo ya no quiero malotes. El único malote que podría entrar en mi vida, y aquí lo dejo abiertamente, es Maluma. Bueno. Y sería un affair. O sea, iba a durar menos que mi gato en casa. Pim, pam, pum, fuera. Buenos días, Javi y Mar. En Cadena 100. Y como madre imperfecta, hoy tenemos la candidatura de Elvira, que nos va a contar. Elvira, buenos días. Hola, Elvira. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, tú tenías que hacer muchos bocadillos al día. ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres una madre imperfecta?
porque ya estaba harta de tantos bocadillos, no sabía qué hacer, ya no tenía ni embutidos para hacer tanta variedad y tanta hacerles cada día diferentes cosas. ¿Pero cuántos, cuántos tenías que hacer, Elvira? Bueno, porque tenía tres hijos, sobrinos, ya, y mi marido que trabajaba a turnos. Julín. O sea, imagínate. Sí. Ya eran 3, 4, 7. No, no, claro. Sí. Y desayuno y merienda. Claro. O sea, que era bueno, sí, llegó una vida complicada de tantos críos y tantos bocadillos. Tal, qué angustia. ¿Y qué pasó? Sí. Y pues nada, que al final me dio por poner las sobras de la comida, que había hecho flicando, les metía flicando. Exactamente. Que había hecho lo que fuera. Y bueno, todo era un poco normal. Era raro, pero era normal. Lo que pasa que ya el sumo, por lo que nos recuerdan en el colegio, es por la madre que hacía los bocadillos de paella. Claro, para los niños. Claro. Porque ya un día... Sí. Un día ya no sabía qué poner, había paella y ahí les metí. Espero que quitaran las chirlas por lo menos, porque vamos, si no, un bocado a una chirla te destroza la boca. Un bocadillo de lentejas tiene buena pinta, no te creas. Elvira, gracias por llamarnos y por meter una llave inglesa en un bocadillo. Media. Escuchas Buenos Días, Javi y Mar. Llega el cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100. Sí, señor, 9:30 a.m. Momento de abrir el sobre y ver la fecha que ha elegido el notario. Si esa fecha coincide con la fecha de tu cumpleaños y eres la llamada número 100, puedes llevarte 1.000 euros. Cada día puede salir cualquier fecha del año. Así que, suerte ahora. Te lo decimos cada mañana, 1.000 euros mínimo, porque el cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100, ojo, porque vuelve con paga doble. Cada día están todas las fechas del año, así que se puede repetir incluso la de ayer. Es cuestión de suerte. Vamos a ver cuál es la fecha que hoy puede hacerte ganar 1.000 euros en Cadena 100. ¿Sabes que es el momento más emocionante del día? Diría yo casi que el momento más importante cuando abrimos este sobre. El que contiene la fecha del cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100, que es más que probable que sea tu fecha de cumpleaños. Así que lo abrimos y para el día de hoy, atención, porque el mes es el de octubre y el día el 14 de octubre, pues a llamar si esa es la fecha de tu cumpleaños. Llama sin descanso al 900-444-100. Mira en el calendario porque lo mismo es la fecha del cumpleaños de algún amigo, algún familiar. Dile que nos llame inmediatamente porque hay 1.000 euros en juego. 900-444-100. El cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100. Bueno, cada día a las 9:30 a.m. es cuando abrimos el sobre del cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100. El procedimiento es siempre el mismo y muy sencillo. Nos llega a esa hora un sobre del notario con una fecha elegida al azar. Puede ser cualquier fecha del año, incluso se puede repetirla el día anterior. Si esa fecha coincide con la de tu cumpleaños y además eres la llamada número 100, pues te llevas 1.000 euros. Es así de sencillo. 1.000 euros mínimo, que luego viene la paga doble y puedes conseguir otros 1.000 euros más. Así que tienes que estar atento y llamarnos. Tienes que llamarnos tú cada mañana, ¿eh? No vale que nos llame otra persona. En cuanto oigas la fecha de cumpleaños, empiezas a llamar al 900-444-100. Bueno, ya tenemos la llamada número 100. Los 1.000 euros de hoy son para... A ver... Rocío Solsona Sainz de Rincón de Soto. ¡Enhorabuena, Rocío! ¡Ole! ¡Ay, muchas gracias! ¡Enhorabuena, Rocío! ¡Muchas felicidades! 1.000 euros acabas de conseguir. ¡Felicidades! ¡Ay, gracias, gracias! Bueno, que imagino yo que te vienen bien, ¿no, Rocío? Pues sí, además estoy embarazada, así que me vienen... Mira, ha venido una criatura con un pan debajo del brazo. Totalmente. Pues sí, sí. Sí, señor. Qué bien, qué bien. Bueno, Rocío, 1.000 euros... ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? Pues mira, sí, porque salí a acompañar a mi abuela al médico... Así que... Estás en casa. Me habéis pillado en casa. Sí. Fenomenal. Pues ahora puedes concentrarte porque esos 1.000 euros se pueden sumar a la paga doble. Ay, vale. Venga. Vamos a ello, Rocío, porque imagino que te apetece probar, ¿no?
Hombre, claro, claro. Vale. Bueno, pues te lo voy a explicar, es muy sencillo. Aquí tenemos un número, Rocío, entre el 1 y el 50. También ha sido un número elegido ante notario. Y ahora viene lo importante, porque, Rocío, si puedes adivinar este número, inmediatamente te llevarás la paga doble. Tienes 4 intentos para averiguar ese número del 1 al 50. 4 intentos y nosotros te vamos a ir ayudando. Si el número está por encima o por debajo del que dices, ¿vale? ¿Estás preparada? Perfecto. ¿Vamos allá? Venga. Vamos allá, venga. A ver, Rocío, el primer número es... 25. Abajo, segundo intento. 13. Arriba, tercer intento. 18. Abajo, cuarto intento. 14. 15. ¡Oh! Pero lo has sorteado. Has estado. La has rozado todo el rato. El número 15. Bueno, sí, te llevas 1.000 euros. Escucha, que hemos pillado 1.000 euros, Rocío. Vamos, que te vienen de perlas para poner la habitación del bebé, ya te digo. Del bebé. Un beso enorme, Rocío, y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Feliz día. Mañana otros 1.000 euros a las 9 y media. En Cadena 100. Buenos días, Javi y Mar. Bueno, los viajes en autocaravana, las vacaciones en autocaravana han crecido un 23%, ¿eh? Es una barbaridad. Hay mucha gente que ha optado por la autocaravana para tomarse unos días y viajar. Y dice Juan Antonio Oribe, sí, nosotros hicimos el Camino de Santiago y tuvimos que meter a casi 20 personas dentro de la autocaravana por una tormenta inesperada de verano. Nos pilló a los peregrinos en medio de los campos y montamos una fiesta en la autocaravana que no veas. Qué buen sitio, ahí todos bien repegados. Desde luego, es la mejor manera de protegerse. Sí, y de hablar, de tener cháchara. Dice Belén NC que la charla la tuvieron ellos porque recorrieron 1.000 kilómetros a 60 por hora. Fíjate. Porque se les rompió la quinta marcha. Hombre. Dice aquello fue una eternidad. Sí, se hace eterno, desde luego. María, buenos días. Buenos días. Hola, María, ¿cómo estás? Buenos días. Hombre, muchas gracias por llamarnos, María. Oye, tú te fuiste en autocaravana con tu amiga para hacer parapente. Vaya dos. Ole. Sí, señor. ¿Y qué os pasó? Cuéntanos. Pues nada, que estábamos en el centro de parapentismo, allí había varias personas y había un chico alemán que no tenía los mismos recursos que nosotras, iba en un polo. Y evidentemente a la 1 de la mañana, cuando todo el mundo decidió acostarse para al día siguiente ponerse con el parapentismo, pues nos dimos cuenta que el chico o dormía en su coche o pretendía montar tienda de campaña. Ya. Y nos dio tanta pena que evidentemente le dije a mi amiga Irene, tía, le decimos que si duerme. ¿Sí? Y mi amiga me dijo, vale, pero con nosotros en la cama, ¿no? Entonces fue como, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y claro, yo tenía en su momento una casetita de mi perrita, que bueno, que ya no estaba. Entonces, pues bueno, pues vi que el único hueco que había era el de la caseta de la perra. Con la historia de que le decimos, mira, oye, ¿te quieres quedar con nosotras? Bueno, tal, no sé qué. Y digo, pero mira, la única opción que tienes es el hueco este de la casetita del perro, además me encanta el colchón del perro. Entonces él apañó como pudo, dejó la puerta abierta para poder estirar las piernas. ¿Sí? Y pasó ahí dos noches. Ah, mira. Fíjate, pobrecito mío, donde el perro, ni Harry Potter. Bueno, el perro que vive muy bien, ¿eh? Además, cuando se levantaba por la mañana, como nosotras estábamos arriba, ¿no? Con la brava. La caseta estaba en el suelo, sí. Nos daba con la manita tocando y decía, buenos días, chicas. Cogía la colita, así. Mejor eso que no despertaros a la metazo, claro. Que es lo otro que podía haber hecho. Sí. O con un pis para marcar la zona. Sí. Vosotros le observasteis, bueno. A ver si levantaba la pata para hacer pis y eso o no. No, hombre, no. Se portó bastante bien. Qué bien. Además de la situación que fue graciosa, en cierto modo él nos lo agradeció bastante. Hombre, seguro, por supuesto. Frío, era diciembre y lo hubiera pasado mal en el camping. María, muchas gracias por llevarnos. Un beso. Venga, feliz día, María. Un beso fuerte. Vaya dos, María y Irene. Menudo a dos. Yo de joven he dormido en sitios peores muy que bien. Duermen los perros, ¿eh? Bueno, ahí estaban, o sea, este estaba... más buenas que el pan, ella las dos. Sí, y sí, él señor. También.
tengo un grupo de WhatsApp donde la conversación del momento es el mundo torrija. Sí. Estamos debatiendo si es más interesante comerse una torrija al uso tradicional. Sí. O comerse las torrijas fit. Estas, bueno, no, estas que son de pan integral al horno y demás. Sí, hombre. Entonces hay como dos grupos. Unas que estamos metidas en la torrija tradicional, aunque sea una. Claro. Y otras que dicen fit. Esto es lo que se va diciendo en mi grupo, mira. Sí. Una torrija casera tiene 566 calorías, y acabo de ver. Muy bien. Y tan o sea, es que ni loca me como una torrija. Es que espérate, no. Es que hay, bueno, claro, es que en mi grupo no paran de hablar. Hay otra sí. de mis amigas que dice, a ver si encuentro el grupo, pues la acabo de perder, pues lo he perdido. Yo estoy, mira, te metes una torrija, son 500 y pico calorías, pues, pero ¿y el rato que te llevas qué? A mí no me importa meterme 3.000 calorías claro, en Semana Santa, pero por la mañana. O sea, luego, tres torrijas, paseos, tres torrijas. ¿Se te ha pasado? Dice mi amiga, que tengo aquí, mi amiga Cristina, dice, pa' torrija la que llevo yo encima. Dice, esa es la buena. A mí la torrija me gusta, además, la de vino, que oh. además de la de vino es espectacular. Yo recuerdo vino a mi padre. ¡Oh, qué cosa más rica! En la cocina de casa de mis padres, que le decía, Adelina, saca las torrijas. Se comía dos de leche y una de vino. ¡Hombre! Y se iba para la cama, que no llegaba. El vino con canela, vino calentito ahí para mojarla bien con canela. Y luego un vino caliente, que eso es... Mm. Es un poco importado de Alemania, pero es una cosa maravillosa, ¿eh? Y una cama. ¡Ay, oh, qué cosa más rica, por Dios! Una cama al lado para dormirme. Hay que disfrutar, si cada cosa tiene su época y su tiempo. Pero 500 calorías, vete a andar. Pues un huevo, pero se te quita rápido. ¿O te parece que vas a andar y se te pasa? Buenos días, Javi Mar. Cadena 100. Mira, yo creo que somos capaces todos de hablar un idioma o de decir algo en un idioma sin tener ni idea de ese idioma. Bueno, que suene la flauta y que digas algo que tú no sepas que se dice así y signifique algo en ese idioma. Simplemente porque fonéticamente parezca que estamos hablando el idioma por el acento, por... Vamos a demostrarlo. Mira, vamos a coger el traductor de Google. Tú vas a decir algo que parezca que es francés, ¿vale? Sí, venga. Y luego vamos a ver qué es lo que has dicho dándole al traductor, ¿vale? Te voy a decir que de francés tengo la misma idea que de ruso, es venga, decir, nada. A la de tres empiezas. Adelante. Et sous le français, la tour Eiffel, la et le croissant. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vamos a ver. Vamos a ver qué ha dicho Omar. Joder, que no lo ha traducido. Espérate. Según lo que acaba de decir, esta es la traducción. Ella es chiquito, es el chiquito, el francés y los croissants. ¿Quieres dormir conmigo? Y así voy yo por la vida. Oye, pero mola. Me encanta. Venga, ve a tu otro. ¿En qué idioma? En alemán, por favor. Venga, en alemán. Vamos a ver. Que se te da fenomenal. Voy a traducir. Sería algo así como... Venga. Hallo, du Schwein. Ich liebe dich. Eisenfach, wir das Wodansrecht. Uy, me encanta. Ya verás. Pero sabes lo que dices, no. Espera. A ver. Hola, cerdo, te amo, Chop. Me digas que no es una maravilla esto. Venga, intenta el otro. En italiano. Intenta con el italiano, espérate que lo busco. Vamos a ver el italiano. A ver, espérate, que me tengo que meter en el papel italiana. A ver, italiano, ajá. Aquí lo tengo. Venga, a ver, ¿qué quiere? Te digo tres y empiezas. Venga. Tres, Vamos allá. Capisci in italiano, la mia mamma e la mia picciolola. Ay, ¿cómo voy a decir picciolola? La picciolola. Parla allora, in ascolto. Allora. La picciolola di madre. Picciolola de mi mamá. No lo ha localizado. ¿Cómo esto, lo va a localizar? Un momentito, a ver qué has dicho. ¿Entiendes en italiano mi mamá y mi vida lo alinean? Claro. ¿Voy a ser una triunfadora en la vida o no? Por supuesto que sí. ¿Quieres probar en albanés, por ejemplo? Claro. No, en albanés no se puede. Ah, sí, venga. Di algo en albanés. Di algo en albanés. Antonia. A ver, un momentito. A ver qué has dicho en albanés. Plana Antonia este sitio. Tú fíjate. Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar. Cadena 100.